Primero, gracias por haberme invitado. Y bueno, sin mayor preámbulo, porque si no, no voy a dar tiempo de exponer todo. Bien, entonces doy inicio. Pascal Kignard hace una reflexión de un tal Butes, personaje olvidado, desdeñado, uno de los argonautas que en su búsqueda del vellocino de oro tiene que enfrentar al hechizo del canto de las sirenas. Butes hace a un lado los remos ante ese sonido irresistible y se arroja de la nave, sin importar las consecuencias, para nadar y llegar hasta tal hechizo, para extraviarse y reencontrarse en lo indomable de lo desconocido, que siempre nos rebasará para volver a retarnos, para extraviarse en la lejanía de lo extraño y reencontrarse en aquello que rebasa lo obvio del horizonte y que por obvio no alcanza a abordar. Mientras tanto, Orfeo toca su instrumento para obstaculizar el embrujo de ese canto y así asegurar para él y para los demás argonautas el retorno a lo seguro de su mundo, de su civilización establecida e inalterable. Butes decide no atarse, como en su momento sí lo hizo Ulises. Decide también no escuchar la lira de Orfeo. Toma la decisión de no salvarse, arrojarse a la música que arrebata el retorno, arrojarse hacia donde el pensamiento tiene miedo por lo inédito de lo que hay más allá. Allí, donde la música, que sabe perderse, enseña a no temer al dolor, a arriesgarse, a no atemorizarse de esa mar a la que muy pocos se lanzan para alcanzar la voz del agua, la infinitamente lejana, la voz sin ser todavía voz, el canto todavía no articulado, dirá Kignard, el punto originario donde solo cabe lo posible de todo. Para muchos y para el sentido común, aquel acto es visto como una osadía o peor aún, como un absurdo. Para otros, entre los cuales se encuentra Kignard, la osadía de Butes nos recuerda que hay que aventurarnos, arrojarnos o generar aquello que rebasa lo ya dado, lo ya establecido, lo presente. Hoy podríamos decir el presentismo y lo obvio de lo seguro, de lo que hay y que por lo mismo no nos reta, sino que nos vuelve estáticos. Invitación entonces a no obviar el devenir o asumir que somos simple consecuencia o resultado de él. Reto más bien de apropiárnoslo, de provocar ese devenir y en esa medida experimentarlo, sí, como constante y necesaria depuración de lo que hemos sido, pero también como recurrente espejo de nuestra existencia, en donde permanecemos como referencia de lo que podemos llegar a ser y de donde llegamos a ser otros en términos de decisión, en términos de proyecto constante, en tanto que permanezcamos en el siendo del nunca agotado y sin olvidar o ser indiferentes a lo padecible que puede resultar esta decisión frente a esa suma de circunstancias, no cuantitativa, sino cualitativa, que en muchas ocasiones lo obstaculizan, pero que en otras tantas también lo potencian. Se trata no de otra cosa, sino del sujeto erguido, diría Ernest Bloch. En muchos sentidos, y en otros no, lo que representa Butes para Kignard nos sirve para introducirnos en la reflexión que Hugo Semmelmann lleva a cabo a partir de su propuesta epistémica sobre el sujeto. Desde su punto de vista, este solo puede ser entendido como tal si es captado desde su historicidad, que como se verá más adelante, no es un simple devenir ya delineado o un mero devenir discursivo narrativo. Se trata de un sujeto, pero también de una historicidad, que solo pueden tener ese carácter si son condición y resultado de un conocimiento que es ante todo construcción de realidades y no solo explicación, descripción o interpretación de las mismas. Construcción que dentro del ámbito de las ciencias sociales y en específico de la historia, arroja importantes problemas epistemológicos y metodológicos a resolver. La presente ponencia atiende a una intención muy simple y concreta, exponer de manera muy general lo que es la propuesta epistémica de Hugo Semmelmann y en específico la articulación que dicha propuesta plantea entre el sujeto, la conciencia histórica y el conocimiento histórico. Articulación esta que concibe como forma viable para potenciar nuevas realidades o futuros posibles. A partir de lo anterior, esta ponencia plantea también si las formas actuales y dominantes de concebir tanto el pensar histórico como el quehacer historiográfico responden o no a la respuesta epistémica de Semmelmann. Hugo Semmelmann, chileno, abogado y sociólogo, durante las primeras etapas de su labor intelectual,
se centró en los fenómenos relacionados con las cuestiones agrarias, movimientos sociales, problemáticas del Estado y de la cultura política. Últimamente, tiene puesta su atención en la cuestión educativa y en la reflexión sobre la metodología y teoría del conocimiento, como lo muestran sus más recientes obras, De la historia a la política, Uso crítico de la teoría, Voluntad de conocer, Los horizontes de la razón, El ángel de la historia, entre otras. Semelman parte de un argumento nada nuevo, pero actualmente muy cuestionado. Son los hombres quienes construyen su historia, resultado esta de una pluralidad de individuos y colectivos con diferentes intereses y proyectos. Por eso, la historia se construye de manera contradictoria, en muchas direcciones al mismo tiempo, y no hacia ese único e inevitable punto final de la historia denominado progreso. Esta postura, dirá Semelman, implica retos al conocimiento y, por lo mismo, retos filosóficos, epistémicos y metodológicos. Pero si la historia no es unilineal y no responde a la lógica de un progreso fatal, ¿cómo entonces se produce, si es que lo hace, históricamente el sujeto, sin caer en estas trampas de lo fatal y de lo lineal? A partir de este dilema y de otros igual de complejos, se ha plantado la llamada crisis de la historia. En el caso de Semelman, el problema central que se desprende de esta crisis es la cuestión sobre lo que significa vivir históricamente. Semelman critica sobre este aspecto lo que él define como el facilismo de reducir dicho vivir a encontrar simplemente lo nuevo. Propone en contra pasar al desafío de tomar conciencia de la base desde donde se puede generar una noción de futuro que no responda a lo lineal, pero sí a la pertinencia de sentido. Propone también, como consecuencia de lo anterior, una concepción de la historia que contenga los múltiples espacios del individuo, pero este como protagonista y direccionador de esos múltiples espacios. Un concepto de historia, coherente con el criterio anterior, debe impulsar a colocarnos frente a los ámbitos concretos del hombre y a una comunión con la idea de construcción de realidad múltiple en múltiples direcciones y no solo una construcción de múltiples lecturas o interpretaciones. Es así que a partir de algunas de las categorías centrales del principio de esperanza de Ernest Bloch, Semelman percibe que hay que mantenernos abiertos a lo porvenir, siempre indeterminado, pero a la vez necesario en su advenir, deduciendo que la labor en el plano del pensamiento se localiza en el complejo ámbito de la conciencia histórica, la cual define como un ángulo desde donde se puede organizar una mirada que no queda aprisionada en lo dado, en objetos clasificables y que permite incorporar esos espacios en donde el hombre pueda asumir su capacidad de construcción. Es un colocarse ante el mundo, siendo el fundamento de este la fuerza de lo indeterminado como necesidad de realidad. Espacio de indeterminación que permite que el hombre se construya y que por lo mismo da pie a que escriba en lugar de que sea escrito, a que hable en lugar de que sea hablado. Realidad para Semelman es un espacio conteniendo una pluralidad de espacios coexistentes desde donde se construyen realidades en tanto espacios de sentido, espacios de sujetos, no siendo abordable desde la lógica de la causa-efecto, obligando al involucramiento de categorías como la de potenciación y la de lo necesario. Que esta expresa que la simple incompletud de la realidad dada y un hambre de futuro con opciones posibles desde horizontes utópicos que cimentan la idea de construcción de realidad. Esto, en términos de conocimiento, significa el poder asumir un cambio en la capacidad de pensar del sujeto concreto y se tiene que ver reflejado en el cambio de ángulo desde donde se realiza la lectura de lo determinado, no sólo para interpretar de otro modo, sino para impulsar la realidad hacia nuevas realidades. Como lo necesario es reflejo de lo indeterminado, aquello necesario tiene que permanecer abierto a sus discontinuidades categoriales para que no se estanque precisamente en ninguna estructura categorial. Lo necesario consiste en la simple posibilidad de su generación en tanto necesidad de lo real como externalidad. De ahí que lo necesario sea la consecuencia de la tensión entre la conciencia del sujeto, colocarse ante el mundo, y lo externo, concebido este como mundo potenciable de experiencias. Pero el problema para Semelman es que en nuestros días el pensamiento sobre lo social se subordina a la lógica del orden, no en términos de coacción o de manipulación, sino de una lógica de lectura de la realidad que desde su punto de vista resulta igual de perversa. Este orden quiere que se piense de una determinada y sola manera, no de cualquier manera, y solo para resolver problemas concretos con un alcance meramente pragmático y funcional. Bajo esta lógica, el pensamiento estaría conformado bajo ciertas exigencias que se expresarían de manera más eficaz en una estructura y no en un proceso, pues en aquella es más viable establecer una identidad que en lo procesual, donde pareciera que todo se diluye, pero más que diluirse se transforma, se direcciona.
Por eso hay que redimensionar el concepto de realidad, porque ésta no se agota en una constelación del objeto que se pueda medir, intención del sistema clasificatorio de la ciencia. El dilema para Semmelmann es cómo conceptualizar la realidad a partir de la presencia de sujetos que la construyen, que se colocan frente a la incertidumbre, pero concebida esta no como una limitación, sino como un desafío de creación. La lógica del objeto, propio de la ciencia positivista, dice Semmelmann, obstaculiza esta conceptualización porque en aquella se habla de objetos sin sujetos, pero también se puede decir que la perspectiva narrativista, que expondré más adelante y que permanea de manera considerable el cómo se concibe el conocimiento histórico y el quehacer historiográfico actualmente, también obstaculiza en tanto que habla de un discurso sin sujeto, algo que no contempla ni critica Semmelmann al hacer la reflexión sobre la situación de la disciplina de la historia frente al planteamiento epistémico. Como mencioné, Semmelmann, en su panorámica sobre la transformación y las circunstancias actuales de las ciencias sociales, no toma en cuenta las transformaciones específicas que el campo de la disciplina histórica ha sufrido y que es inevitable contemplar, para que su propuesta pueda ser discutida con la verdadera actualidad del pensar y del quehacer histórico e historiográfico y con todas sus perspectivas vigentes, que, como sabemos, no solo responden a las perspectivas herederas de la filosofía especulativa de la historia, del positivismo, etc. El actual ámbito del pensar historiográfico e histórico está influenciado en gran medida por lo que Frank Anker Smith denomina filosofía de la historia narrativista. Esto orienta su atención al análisis textual de las obras históricas, convirtiéndose este aspecto en el eje rector de la teoría de la historia. Tiene como base conceptos como representación, interpretación y poética de la historia, generando, como parte de sus principales consecuencias, una perspectiva relativista y la preponderancia del aspecto configurativo de la trama como lugar de donde procede el significado histórico. De acuerdo con esto, y según el criterio de Rebeca Villalobos Álvarez, el valor de una obra radica en su capacidad de elaborar textos coherentes de los procesos históricos, pasando a segundo plano la base metodológica y el alcance heurístico, algo que para Semmelmann resulta totalmente cuestionable por lo antes señalado. Frente a las circunstancias actuales de las ciencias sociales descritas por Semmelmann y considerando las no contempladas por él en la cuestión de la historia, se plantea, con base en su propuesta, que es el momento de acuñar una nueva premisa, la de la conciencia histórica, tal cual como ha sido descrita. Pensar en ella y desde ella, pues como ha insistido, para Semmelmann la realidad es el plano de opciones de construcción valóricas que son sentido de vida o de proyecto y que no atienden a una cuestión de vera verdad. Se trata, por lo tanto, de una construcción histórica y a esta Semmelmann la visualiza como el punto más exacto de lo constituyente, de lo performativo, pues al no tener forma definida, todavía las tiene todas. Es precisamente desde este pensar, expresión del ausente en lo total nunca agotado en él mismo, que Semmelmann va delineando el pensar epistémico, que contrapone a lo que él entiende como pensar teórico. La cuestión que aquí nos atañe es si el conocimiento histórico y la práctica historiográfica actuales, pueden responder o no a los presupuestos de dicho pensar epistémico, que en términos muy generales describo a continuación. Bajo la propuesta epistémica, el desajuste no se resuelve en lo teórico. La teoría misma es el problema y, por lo tanto, se requiere que ésta sea resignificada, no desde parámetros abstractos ni autorreferenciales que son igual de abstractos, sino a partir de las realidades históricas, producto de proyectos, de necesidades, de sentidos. Entonces, para Semmelmann, la solución no está en la teoría, sino en el pensamiento, diferenciándolos en tanto que el pensamiento lo entiende como una postura desde la cual cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer. Esto para él no tiene que ver con contar con conceptos a partir de los cuales se construye un discurso cerrado. El punto medular del pensamiento epistémico es la duda previa, anterior a ese discurso. Esto lleva a la pregunta, ¿cómo podemos colocarnos ante aquello que queremos conocer y construir, tanto a nivel de las ciencias como en la vida cotidiana? Esto se trata, afirmará, no de una cuestión teórica, sino de la forma epistémica de resolver el problema, y este resolver el problema, es decir, la relación del pensamiento con la realidad que se quiere nombrar, es lo que diferencia al pensamiento epistémico del teórico. Por un lado, el pensamiento teórico produce siempre un discurso atributivo sobre la realidad, es decir, predicativo. Bajo estas circunstancias, el pensamiento ya posee un contenido con el que se relaciona con la realidad externa, y por lo mismo, es un pensamiento que no puede librarse de su principal rasgo, hacer afirmaciones sobre la realidad, cerrar la realidad. A diferencia de este, el pensamiento epistémico es preteórico,
no pretende ni parte de un predicado predeterminado con contenido sobre aquello que no conozco. Es un pensamiento que no contiene, que no tiene contenido. Su eje es la pregunta, la duda previa, no el predicado. Es decir, la atribución de propiedades y lo complejo radica en dar a la pregunta un rasgo de algo más que mera conjetura. Permitir que el pensamiento se pueda colocar ante las circunstancias sin anticipar ninguna propiedad sobre ella, es decir, frente a las realidades políticas, económicas, culturales, etc. No se puede dejar de tomar en cuenta que esta dinámica epistémica tiene sus dificultades debido a, que, a la inercia de los hombres de poner el nombre a las cosas. Para poder librar este obstáculo hay que llevar a cabo un distanciamiento con la realidad, no negarla, pero pensarla desde lo que no es y así evitar la anticipación de nombres teóricos para fenómenos que conocemos. Zevenman es muy claro al definir a los sujetos históricos, son aquellos que tienen la capacidad de hacer que con el conocimiento que construyen, parte de sus opciones de vida individual y social, para así dejar de cosificar la realidad y verla por lo mismo como simple externalidad. Entonces, se trata de la necesidad de ser sujeto, que no se da en automático ni como consecuencia inevitable del devenir puro de la historia, necesidad de querer, de atreverse a ser sujeto, y en esto subyace el desear romper la barda de significados y certezas del discurso parametrizado que objeta Zevenman, pero también el desear librar el abismo mudo del lenguaje per se, o poner a este un pensar categorial, expresión de logos, que puede desbloquear nuestra mirada e imaginación y que puede derivar en un pensamiento no pensado, espacio de lo posible, espacio de la utopía. Bien, como ya me quedó poco tiempo y la idea era comparar un poquito esto que está planteando Zevenman con lo que él lo contempla, ¿no? Que es esto que Anker Smith denomina filosofía narrativista de la historia. Paso simplemente a enunciar algunas de sus tesis, ¿no? De esas seis tesis, algunos de los puntos de esas seis tesis, para ver cómo precisamente no coinciden, ¿no? Con el pensamiento de Zevenman. Las tesis que escogí, nada más para ponerlas a manera de ejemplo, son: las narraciones históricas son interpretaciones del pasado, nos dice Anker Smith. Las interpretaciones narrativas son tesis, no hipótesis. Puesto que las interpretaciones narrativas solo se aplican y no son referenciales, la relación entre ellas y el pasado no es firme. Las interpretaciones narrativas nos alejan de la realidad histórica y no nos envían de vuelta a ella, continúa Anker Smith. Las interpretaciones narrativas no son conocimientos sino organizaciones de conocimiento. Las interpretaciones narrativas no son conocimientos sino, perdón, la capacidad del historiador para desarrollar un alcance narrativo metafórico es la herramienta más formidable de su arsenal intelectual. Y la última tesis que escogí nos dice que la noción del yo es una interpretación histórica narrativa, la interpretación narrativa que supone todas las demás interpretaciones históricas. Y ya para concluir, hago una comparación muy ligera, ¿no? Dice, como se puede apreciar, lo que resulta ser la realidad histórica, el conocimiento histórico y la actividad historiográfica desde la perspectiva narrativista, según las tesis de Anker Smith, se aleja completamente de lo planteado por la propuesta epistémica, pues para esta, las narraciones históricas pueden y deben ser más que meras interpretaciones del pasado, pueden y tienen que romper dentro del ámbito del conocimiento con la relación presente-pasado y pasar a la relación presente-futuro y no quedarse en el ámbito y en el límite de solo pluralizar las interpretaciones del pasado por el pasado mismo a partir de lo que varios presentes, por el presente mismo, pueden decir de él. Para que la propuesta epistémica tenga Para la propuesta epistémica tiene que haber una apropiación del futuro desde la lectura del discurso histórico. Tiene que expresarse que el pasado es una situación abierta a posibilidades de nuevas realidades y no a meras interpretaciones, en virtud de las potencialidades en él contenidas y mostradas por el discurso histórico. Este discurso histórico, entendido como resultado de una consecuencia histórica y visualizada esta como una ampliación de la conciencia, en este caso del historiador, hacia el horizonte histórico, que es el contexto del hombre, pero convertido ahora en objeto, es decir, proyecto de intencionalidad. Ahora bien, mientras que la perspectiva narrativista plantea que las interpretaciones narrativas no son referenciales y nos alejan de la realidad sin que exista la posibilidad de que nos devuelva a ella, la propuesta epistémica, en cambio, plantea la posibilidad y la necesidad de colocarse ante la realidad, colocación que permite reconocer la potenciación de futuros diversos. Nos permite distanciarnos de la posibilidad de anticipar nombres a lo desconocido, pero no permite el distanciamiento de la realidad histórica y después volver a ella, ya que estamos siempre en ella, construyendo lo inédito de ella. Pues recordemos que para lo epistémico no puede haber un desfase entre pensamiento y realidad, sería caer en lo abstracto, es decir, en lo teórico.
Por último, mientras que la perspectiva narrativista establece la noción del yo como una mera interpretación histórico-narrativa, pero fundante de las demás, Zimmermann concibe al yo como una apertura hacia otros y como un espejo de la presencia de otros. Es un siendo histórico que refiere a un existir con otros, frente a otros y contra otros. En ese sentido, el yo solo se entiende desde un momento al que se pertenece o al que se quiere pertenecer, contrario al pertenecer a un discurso. Entonces el yo, que es un yo histórico, recorre el péndulo de la experiencia individual a lo social y viceversa, pero sintetizadas estas en una sola, en la experiencia histórica. De ahí que la necesidad de existir se corresponda con una necesidad de construir historia, diría Zimmermann. Necesidad entonces de direccionarla hacia donde no ha ocurrido, hacia donde no se ha pensado y pensar desde ahí al sujeto, para que el sujeto se piense desde ahí, se atreva desde ahí, con la intención ya referida de Butes, extraviarse y reencontrarse en lo indomable de lo desconocido, que siempre nos rebasará para volver a retarnos, rebasar lo obvio del horizonte y que por obvio no lo alcanza a abordar. Así nuestro rasgo inherente, el de nuestra historicidad, adquirirá otro sentido, la posibilidad de su sentido. Gracias. Gracias, Sarah.